Decidieron X6. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo video para el canal. En esta ocasión vamos a practicar un poco de táctica usando la aplicación de Lichess que se llama Puzzle Storm. Entonces vamos a ver si podemos conseguir superar nuestro récord, que actualmente pues, nuestro récord es de 54 todos los tiempos. Pero bueno, eso no importa, lo importante es hacer bien las tácticas para poder ir mejorando nuestra visión.
Bueno, antes que nada les pido que si les gusta mi contenido le den like, que se suscriban y por favor no olviden compartirlo para que más personas lo vean. Muy bien, creo que vamos a empezar. Vamos aquí a poner un poquito de musiquita suave. Y listo, vamos allá a empezar, ¿no? Bien. Caballo por y el alfil está en el aire. Excelente. Aquí la torre queda en el aire. Muy bien. Vamos a ver. Aquí maten una. Torre por creo que está ganando, obviamente. Ganamos una pieza. Alfil por ataque doble. Caballo jaque es una idea. Tengo caballo F2, ¿no? Caballo. Sí, caballo F2. Jaque me ganó la torre. El jaque por este lado, ya que si lo damos en E1 nos quitaban ahí. Bien, vamos a guardar este jaque. Seguimos con este jaque. A ver, jaque al fondo, jaque mate al fondo. Alfil por caballo para que la dama esté en defensa. Jaque mate. Muy bien, alfil jaque, me como el alfil. Jaque me como la torre. Bueno, aquí primero damos este jaque porque la torre estaba indefensa. Jaque me gana el alfil. Muy bien. Tengo este jaque, es interesante. Y también tengo este jaque. No, este jaque no lo tengo. Tiene caballo por. Ah, bueno, tengo torre jaque. Y si toma de caballo, me como la dama. Pero jaque, la dama está en el aire. Torre jaque puede ser. El alfil me lo gano yo. Sí. Vale. Si juego alfil E6, me juega D4. ¿Cuál es la idea? Ah, bueno, tengo F6 y algo, ¿no? Bien, jaque. Y es mate, ¿no? Dama por torre, alfil por y torre mate, ¿no? Bien. Dama por alfil, pero primero cambiamos aquí para ganarnos la pieza. Torre por, peón por, dama por mate. Torre. Tiene torre H2. A ver, tengo dama por torre. Vale, torre por, dama por, rey H1. No veo claro. ¿Cómo continuar? También tengo ese ataque doble, ¿no? Ah, esa no era. Muy bien, torre por alfil y la torre está en el aire. Y he ido como muy lento en esta ocasión. Jaque, rey 1. No la veo. Ah, me con la torre. La torre estaba en el aire. Aquí simplemente gano con el avance. Creo que sí, ¿no? Jaque, jaque, mate creo que era. Torre por. ¿Y cuál hacemos acá? Este jaque. Aquí le desviamos el rey. Dama por. Se ve interesante. Y después de torre 1, caballo. Cubrimos de caballo. Bueno, jaque, nos ganamos el alfil. Bien, aquí. Y intentando ganar la dama, no me alcanzó el tiempo. Bastante lento en esa parte. Bueno, vamos a seguir con el entrenamiento. Voy a tratar de hablar menos, a ver si logro llegar más lejos. Bien, aquí nos ganamos esa. Un mate interesante. Ataque doble, ataque doble, ataque doble, jaque. Ah, bueno, me como la torre, no. Pensé que tenía mate. Jaque. Primero comemos acá. Y luego si nos comemos el alfil. Ataque doble. Por y mate.
¿Qué jugada tenemos acá? No veo la jugada. Peón por peón. Peón por peón amenaza. Ah, alfil por. Mucho más precisa, ¿no? No la estaba viendo. Listo, dama por. Aquí puedo comerme en la torre. Sí, ¿no? Tiene que quitarse porque era jaque, ¿no? Aquí un mate. Dama jaque, torre por. Alfil jaque. Rey. Tiene caballo jaque, mate, ¿no? Bueno, si esa empieza. Como ahí la torre. Bien, la dama me la gané. Jaque mate. Alfil por, la dama está en el aire. Jaque mate con esta. Jaque. Y bueno, aquí. Bueno, dama por torre. Tengo dama por caballo. No, pero peón por peón y ya está. Listo, aquí entramos con la torre en séptima. Torre por, me gana una pieza. El avance, ¿quién llega primero? Creo que yo llego primero. Bueno, jaque y me como la dama. Tengo esta jugada, C5. C5 no gana, sí gana. Dama por torre, la dama está en el aire. Creo que es mucho más efectivo porque el alfil queda en el aire. Torre por. Torre por y creo que llego primero. Muy bien. Torre jaque. Rey por. No lo sé. Esa sí no la veo. ¿Qué tal, dama? Dama G5. Dama G5 se ve buena. Y a eso simplemente tapamos. Interesante. Que maten dos. Ok. Caballo por ataque doble. Dama por, rey por. No gana. No, tengo esta más interesante. Jaque. Bueno, vamos a darle este jaque intermedio. Esta no gana. Sí, esta gana, obviamente. Jaque, torre por, peón por jaque, rey por. No la veo. No la veo clara. Pero yo creo que es esa. No, no tengo de otra. Torre por, rey acá. Torre jaque. Ah, bueno, torre por y rescato yo. Interesante. Caballo jaque, rey por y me maten pocas. Es un tema táctico de mate muy interesante. Aquí se hace la misma, ¿no? Es la misma idea de la anterior. Dama por jaque, dama por. No, tiene alfil por, creo que es el sacrificio acá. Creo que tengo mucho ataque. Esta, y se fue el peón. Mate aquí al fondo, pero ¿cómo? ¿Cómo? Dama por. Dama por torre. Se jaque. Ganó pieza. Torre, dama jaque. No, creo que esa no era. Lo que pasa es que ya no tenía tiempo, ¿no? Bueno, hicimos 45. Nada mal, nada mal. Saludito ahí a todos los que me están viendo. Viéndome ahí sufriendo en la táctica. Bueno, creo que lo voy a hacer un poquito más lento explicando lo que pienso. Y nada, siempre intentar buscar, ¿no? Superar los 54. Hay maestros que lo hacen mucho más rápido que yo. No sé si será la experiencia que tienen ya. Vale, caballo por. Dije que lo iba a explicar y no estoy explicando nada. Bueno, en la siguiente sí explico. Mate, aquí mate, porque la dama nos ayuda bastante. Aquí hay un ataque doble. Los primeros son un poquito fáciles, porque son ataques dobles y jaques que se pueden visualizar muy fácil, ¿no? Pero bueno, no hice fácil, pero pues hay diferentes niveles, ¿no?
en la en el juego. Bien, esta creo que gana. Jaque. No tengo esta, esta es mucho mejor. Aquí desviamos la torre para comernos la dama. Esta sale bastante en este pool de Storm. Ok, dama por, torre por. Me gusta torres 7, no sé qué tan fuerte sea, pero también tengo este jaque que es más directo. Jaque. Este jaque me como la dama. Aquí dama por alfil y la dama está en el aire. No, esa creo que no es, creo que es esta primero. Para después comer ahí. Peón por peón, no creo que sea la jugada. Es torre por y traemos la otra torre. Jaque, me como la torre. Bueno, aquí alfil por. Y cuando coma, torre por, ¿no? Para poderle dar mate. Dama por. Ya, no, pero tengo este jaque y me como la dama. Aquí, jaque. Jaque, jaque, jaque. Bien, dama por. Caballo por y torre por torre. Bien. Aquí tengo alfil por. Ah, no, dama por es más interesante. Amenazaba dos cosas. Bueno, aquí tengo peón por, pero primero me voy a comer esta torre. Listo, B5 me parece la jugada. Pero creo que no es. ¿O sí? No, sí es, creo. Y tengo esta. Ahí calculando un poco. Torre por, dama por. También tengo esta jugada. Intermedio. La idea es desviar esa torre, pero no que se quiso ir. Alfil por y me como el alfil. Aquí intercambiamos todo. Esta para que me cambie. Creo que no tiene. Bueno, tiene este jaque jaque y me come ahí, ¿no? Qué mal, qué mal. Si avanza un jaque, rey acá, jaque. 6 me gana ahí. Me gana, me gana. Oh, creo que era fácil, pero me confundí ahí. Vale, aquí cuál será la jugada. No tengo ningún jaque, el alfil está en el aire. La torre también. Uf, debe ser una jugada. Ah, bueno, es este jaque. Peón por, dama por. Me como el alfil. Dama por y entro con mate al fondo. Caballo por. No alcanzó el tiempo. Bueno, otra vez 40. Creo que nada mal, nada mal. Veamos el tiempo que me estoy demorando. 238 segundos. Tiempo por movimiento 2 segundos. Pues nada mal, ¿no? ¿Cuál me... Me he demorado mucho en este. Que pues la verdad no sé cuál era la jugada. Vamos a revisarla. Vamos a ver. Está un poquito lento. Vale, la jugada, bueno, obviamente esa es la principal y a esta, pues tenía pensado avanzar. Pues parece que es sencillo, ¿no? Pero después de este jaque, no la tenía claro, porque única, rey H7. Y además jaque, pues me estaba dando un continuo. Ah, claro, bueno, si G6, porque yo pensaba que dama por y seguía haciendo continuo, entonces tengo esta jugada intermedia, ¿no? Y creo que no puedo evitar la coronación, claramente. Ese fue el error, ¿no? Ahí. Era sencillo. Pero pues había que verlo, ¿no?
Bien, vamos con otra vez. Eso es bueno para practicar el golpe táctico, sobre todo en el blitz. Nos ayuda bastante el cálculo de variantes. Importantísimo. Aquí un doble. Los dobles son los que más salen. Un ataque doble. En dama por y me como la torre. Vale el avance. Bueno, aquí el caballo está sobrecargado, ¿no? No puede parar los dos peones. Aquí me como el alfil. Aquí me como la dama. Aquí creo que sí, es mate con esta. Esta también es mate, porque rescatamos dama. La dama en el aire. Bueno, creo que este es de jaque primero para después jugar este alfil. Jaque y me como el alfil. Jaque mate. Bueno, este jaque y le doy mate con la dama. Ok. Jaque y el peón se va. Es también importante saber finales para poder resolver estos ejercicios. La dama está muy mal ubicada. Jaque, me como el alfil. Bueno, aquí creo que es este mate, ¿no? Es que bonito mate. Torre por caballo, por. Tengo alfil por primero. Y si torre al fondo, pues tapo de nuevo con la torre. Caballo por. Dama por. Si no. O no, mejor caballo por primero y después acá, ¿no? Mucho mejor. Me gusta dama torre por caballo. Bueno, era muy buena porque entramos. ¡Ay! Me distraje. Me distraje explicando. Bueno, esta gana, creo. Que hay una descubierta. Entonces le damos un jaque doble. Y entramos ahí al fondo. Vale. Aquí podemos. Aquí ganamos un alfil, ¿no? Jaque, rey acá. Rescatamos dama. Ah, pero torre por. Entonces damos jaque, jaque y alejamos el rey. Torre por. No podemos traer la otra. Ah, pero nos pegan. No, sí, podemos. Porque tenemos este alfil por y seguimos atacando. Un ataque doble. Jaque mate. Ya no me queda tiempo. Creo que aquí gano simplemente avanzando el peón, ¿no? Al final creo que se gana. Bien, venimos acá. Uy, no. O sea, no era como que era el otro peón. No lo analicé bien. Dama por, torre por. No creo que es esa, ¿no? Y a esa pues me como ahora sí el caballo. No puedo darle jaque. Tengo que tapar primero. Porque había un mate al fondo. Y bueno, sabes si me fue un poquito más regular. Un saludo ahí a Brandon. Brandon Heath, que nos saluda ahí en el chat, no lo había visto. ¿Qué más, Brandon? ¿Cómo le ha ido? Estamos aquí practicando un poco de ejercicios de táctica para poder mejorar la visión, ¿no? Excelente, Brandon. Brandon, seguidor número uno del canal. No, no he hecho directos porque ya entré a estudiar y ya me queda menos tiempo. Creo que solo haré uno a la semana. Hacía antes muchos porque pues estaba en vacaciones. Bueno, vamos a intentar explicar con flechitas, a ver. Torre por aquí, un ataque doble. Uy. Es que este mouse si no.
Bien, aquí es un jaque, ya que está todo cubierto. Vale, aquí caballo por ya está ganando una calidad, ¿no? Este es un jaque doble. Hay mucho. Este es como la principal que deja liches para empezar, ¿no? Bien, aquí que podemos ver, ¿no? Este jaque y nos comemos la torre. Muy interesante. Bueno, acá la debilidad en la última fila. Única forma de tapar de caballo. Aquí otra debilidad en la última fila. Única tapar de dama. Bueno, aquí jaque mate, ¿no? No hay forma de... Ah, sí, hay forma de evitar con el caballo, pero pues con el alfil ya es jaque mate. Dama por y el alfil está en el aire. Incluso estamos atacando este otro alfil. Incluso el caballo está atacado también. Ah, esa no era. Yo juego en Liches y juego en chess.com. Cualquiera de las dos me parecen buenas. Solo que pues, como no puedo pagar en chess.com para jugar Puzzle Rush, pues jugamos aquí gratis en Liches, ¿no? Bien, jaque, nos comemos el alfil. Bueno, jaque y comemos el alfil, ¿no? Entramos en un final de damas que probablemente es superior para nosotros. Caballo por y el alfil está en el aire. Aquí dama jaque o incluso mate ya aquí en H7. Mate. Ay, ¿no era mate? Ahora no estoy viendo nada. Bueno, caballo por y la dama está en el aire. Bueno, explicando y jugando es un poquito más complicado. Aquí tengo caballo por. Le quitamos el enroque al rey, ¿no? Aquí creo que es dama por. Y el caballo está en el aire. Bien. Aquí simplemente avanzamos el peón, ¿no? Está a punto de tres casillas de coronar. Aquí dama jaque, rey acá y mate, ¿no? Ah, bueno, si es, entonces le metemos el mate del acoso. Jaque y el alfil está en el aire. Bien. Torre por, dama por y el alfil queda en el aire. Torre por y atacamos la dama. Y bueno, no alcanzamos, ¿no? ¿Qué tal ahí, Brandon? ¿Mejor así o juego más rápido? ¿Explicando o jugando un poquito más rápido? Creo que ambas es interesante. Voy a intentar hacerlo un poquito más rápido. Vale, sin explicar. ¿Cuánto se hace Brandon en este Puzzle Store? Ay, esa no era. Qué mal. ¿Y ahora qué pasó? Este computador entrando en crisis de nuevo. Ah, ya sabe. Brandon ya sabe. Bueno, de todas maneras hay que explicar para todos los niveles. Bueno, acá la dama está en el aire. Bien. ¿Y aquí qué? Ah, pues mate, ¿no? Dama por, peón por. Este jaque es mucho mejor. Si aquí me comí todo. No, pues este no. Aquí entramos. Jaque. Tin, 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 tin. Jaque. Como el alfil. Jaque. No, este jaque es mucho mejor. Torre por, rey por, no pasa nada. Torre jaque, viene aquí. ¿Cuál será la jugada acá? No la veo. ¿Será avanzar? No, creo que esta sí no la tengo clara. Vale, jaque, comemos de alfil, torre por. Aquí el caballo está en el aire.
Jaque, torre por. ¿Qué es esta? Y me como el caballo. Ok, creo que es esta, sí, muy bien. Jaque no sirve, ese jaque. Y otra vez jaque. Está para comernos la torre. Caballo por, tiene que quitar y aquí quitamos, ¿no? La. Ah, bueno, que podíamos quitar el caballo en cualquier lado, ¿no? Uy, uy, ya me equivoqué. Ay, oye, ay, ¿ahora qué estoy haciendo? Bueno, Brandon ya se va, no importa. Gracias, Brandon, por estar aquí. Nos vemos. Uy. A ver, jaque, sí, me como el caballo. Bien, Brandon, vaya a estudiar. Importantísimo estudiar. Espera, que esa música no me gusta. Bien. Bueno, vamos a intentar hacer las 50. Y nos fuimos. Acá, aquí me como la torrecita. Quiere ver un mate en una, claramente. Bueno, torre por, torre por. Aquí ataque doble. Quedo con alfil de ventaja. Aquí dama por. La pieza está en defensa. Aquí gano con alfil por. Jaque. Vamos de alfil. No, no me preguntes si era mejor de dama. Si es un error. Mate. Nada por torre. Uy, casi hago lo que no debo. Mate. Bueno, dama por y me como la torre. Caballo por torre. Y rey por alfil. Bueno, alfil jaque. Y la torre en el aire. Jaque me como el alfil. Torre jaque. Estoy seguro. De esa sí no estoy seguro. Jaque, peón por y dama por. Parece que son esas, ¿no? Aquí ganando la dama. Aquí ganando una torre. Torre por alfil. Esta gana, claramente. Peón por peón, torre por y peón por. Creo que lo compensan muy bien. Ataque doble. Veamos. Pues dama por caballo. Como que es la jugada, ¿no? Ahí no es. Ahí había alguna cosa mejor y no la vi. Vale, aquí ganamos. Material. Me está tocando la dama. Bien. Esa torre está en el aire. Jaque. Uy, 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 uy. Caballo por. Dama por, torre por. Y alfil por caballo. Torre jaque, torre por, dama por, rey acá. ¿Y qué metemos ahí? ¿Qué metemos ahí? Nada, jaque, jaque, jaque. No la veo, no la veo. Ah, bueno, torre por primero y ahora ese jaque.
Qué lento estoy ahora. Vale. Aquí la torre muy mal ubicada. Ese jaque se ve muy interesante, pero este se ve mucho mejor. Jaque no se puede. Dama por, creo que es dama por. O dama. No, esta es mucho mejor. Aquí mirando todas las posibilidades que se pueda. Esta no gana. Sí, esta gana. Torre jaque, rey al fondo, torre por, y estoy ganando, ¿no? Y bueno, 40. Creo que nada mal. Vamos a hacer las últimas. La última, y voy a meter todo de mí. Así que aquí vamos. Vale. Okay. Wow, justo se puso esa música fea. Bien. Ay, era con la dama. A ver, no, esa no es. Torre por, peón por. Ah, tengo dos torres. No me he dado cuenta. No era ese jaque. Ah, estaba la dama. Qué mal, qué mal. Qué mal. Okay. Estaba por torre, no sé cuál es la idea. Estoy haciendo más rápido y no puedo. Okay, aquí no puedo comer, aquí sí. Sí, no. Rey por avanza y creo que pierdo. Entonces vamos con esta y avanzamos nosotros. Torre acá. Torre por, torre por. Vale. ¿Y aquí qué? Acá, ¿qué podemos hacer? Bien, ahí intentando recuperar algo, pero no. Le intenté y no pude. Mejor lo dejamos, creo que hasta aquí. Bueno, espero que les haya gustado, que la hayan pasado un poquito bien. Al principio empecé con toda, ya empecé bajando. Y bueno, esto sirve para practicar un poquito de táctica. Tampoco hay que aficionarse a esto. Y no se olviden de entrenar todas las fases del juego. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.